Hola amigas, ¿cómo están? Deseo que estén súper bien. Bienvenidas a un nuevo videito. Soy Saraí, por si aún no me conocen, y gracias por estarme acompañando una vez más con un nuevo video, chicas. Y pues aquí estamos comenzando ya la rutina del día. Ya pasó un ratito desde que fuimos a la despensa y pues ya venía el agua, amigas, empezó a tronar el cielo, así que me puse a recoger la ropa que también había lavado un día antes, que también había llovido y le faltaba muy poquito para que se secara, así que la estuve colgando en este mueblecito que ven aquí que estuve sacando. Estaba en el cuarto de las niñas y por la mañana temprano eché a tallar uniformes de mi esposo y pues también estaban medios húmedos aún, así que los estuve poniendo en el lado donde no se mojan. Y como pueden ver, pues se vino recio el agua, amigas. Yo en un ratito me inundo y vean nomás el montón de agua que está bajando también aquí por mi casa. En este patiecito pues se llena mucho de agua. Y pues amigas, está cayendo el cielo, el agua está a todo lo que da, los truenos también a todo lo que da. Yo aquí estoy ya en la cocina, me voy a aventar un súper maratón y todo el día, lo que me resta del día aquí en la cocina, porque como pudieron ver pues fuimos a la despensa, que por aquí la tengo. Necesito hacer la comida de rápido porque ya se me hizo tarde, amigas. Ya son las 2:30, van a ser las 3 y las niñas necesitan comer. Lo bueno que el arrocito pues tarda un poquito, pero es rápido de hacer, y la pechuguita pues a la plancha también está súper rápida, es nada más de ponerla. Y pues tengo muchas cosas que hacer, amigas. Tengo que planchar la ropa de la persona a la que le lavo. Ya la tengo lavadita, la lavé el día de ayer. Lo bueno que se alcanzó a secar. Los uniformes de mi esposo también son muchos los que tengo que planchar. Tengo 2 para planchar, 4 tendidos. Y ay, no hay la puerta con esos uniformes. Los veo hasta en la sopa, se los juro por Dios santo. Ahorita que están las lluvias, diario se pone un uniforme nuevo, limpio, pues. Y cuando no son lluvias, pues sí me aguanta un uniforme hasta 3 días porque no se ensucia tanto. Pero ahorita, amigas, hay charquerío por donde quiera, hay agua y lodo por donde quiera. Yo vivo en ranchos y pues literal le toca ver puros ranchos, amigas, donde hay muchísimo lodo. Ya sabrán cómo me llega. Pero bueno, amigas, no quiero que se me haga más tarde y vamos a comenzar a hacer el arrocito de las niñas para estarles dando de comer y ya desahogarme un poquito. Neta que cuando yo les doy de comer a ellas, ya hagan de cuenta que ya me libré de mucho, porque ya prácticamente me siento liberada. Así que vamos a darles de comer rápido porque ellas no pueden esperar. Quería hacer una agüita de naranja, vamos a ver si la podemos hacer ahorita de rápido. Y pues comencemos. Y bueno, aquí tengo ya el arroz lavadito, amigas. Tengo ajo, lo que es zanahoria, chile para rellenar y cebolla. Son los únicos ingredientes, así que vamos a picarlo. Todo esto que vamos a estar utilizando para ya estar haciendo el arroz tranquilamente. Ah, y me falta la mantequilla, que ahorita se las voy a poner aquí. ¡Ay!
mañana, amigas, estuve comprando lo que es filetito de pechuga de pollo, que esta la vamos a sazonar. Y estuve comprando piezas para hacer caldito de pollo en la semana, así que esta la vamos a guardar en la nevera. Para sazonar el pollo vamos a necesitar lo que es pimienta, sal con ajo, sazonador de carnes. En este platito, aparte de pechuguitas que son para las niñas para estárselas haciendo a la plancha, estuve comprando también este papel transparente para la cocina. Y para que no se mosquee pues el filetito, amigas, vamos a estarlo tapando muy bien porque ahorita hay que cuidar mucho porque hay mucha mosca y la verdad que en un descuido hacen su desastre las moscas. Entonces vamos a taparlo bien en lo que hacemos la demás comida. También voy a estar limpiando pues lo que estuve utilizando, que son mis botecitos de sazonadores, porque como agarré pollo pues también como que se medio embarraron, entonces vamos a limpiarlos y a guardarlos. Voy a hacer también verduritas al vapor, así que voy a estar pelando lo que es la papa y la zanahoria para estarlas picando y ponerlas pues al vapor. Aquí, amigas, ya tengo las naranjitas lavaditas, así que las vamos a estar picando para estar haciendo el juguito de naranja natural y hacernos una agua fresca que lo amerita esta calor. A ver, hacia un lado. Qué rica comidita, mamá. ¿Te sirvo agüita aquí? ¿Sí? ¿Está rica? ¿Sí? Venga, tráete un tenedor. Bueno, amigas, ya terminamos de comer, ya bañé a las niñas, ya lavé los trastes, ya recogí por aquí, nada más me falta guardar la despensa, pero quería lavar el refri, limpiarlo y pues yo pienso que no sé si voy a alcanzar. Ahorita voy a llevar a las niñas a ver un desfile que va a haber aquí ahorita. Se quitó el agua y creo que sí va a haber desfile y pues les voy a grabar un poquito. Es como una tipo cabalgata con caballos y va la reina del rancho y bueno, se pone muy muy bonito. Me voy a atender de rápido las camisas del esposo que lavé del uniforme para estar haciendo eso, amigas. Vean, ya lavé los trastes por acá, nada más me falta pues lavar la estufa, amigas, y lavar la cazuela donde hice las pechuguitas. Y pues recoger por acá, doblar ropa y muchas cosas que hacer. Entonces vamos a hacer eso para ir al desfile. Miren nomás cómo está el cielo ahorita y eso que ahorita estaba lloviendo bien reciosísimo, pues, ¿qué creen? Ya está bien bonito el cielo y todo.
día ya. Hoy es otro día. Ayer pasé el susto de mi vida, amigas. Primera vez que me pasa con Mía. De la nada empezó a vomitar y no le podía parar el vómito. Empezó a las 9:30 de la mañana, de la noche, perdón. Y era la 1:30 cuando volvió a vomitar, que fue la última, y dije, ¿sabes qué? Vamos al seguro. La agarramos y nos fuimos, amigas. Gracias a Dios había médico ahí, pues, de emergencia. Y me la estuvo atendiendo, me le dio medicamento y al parecer comió algo que le hizo daño. Y pues ya en la noche, ya imagínense, estaba vómito y vómito y vómito. Pero gracias a Dios ahorita ya está un poquito mejor. Ahorita se está bañando en la alberca. Y estoy limpiando la alberca, amigas, porque hay mucho como mayatito, mucho mosquito aquí en la alberca. Entonces con esta cosita de la cocina, que ya no la voy a meter a la cocina, estoy limpiando y miren, le estoy quitando todos los mayatitos y toda la suciedad que tiene. Y pues bueno, amigas, ayer Mía, de tanto que vomitó, me vomitó las colchas, la cama, todo me vomitó. Más, hasta me acabé las toallas, porque la acostaba y ponía una toalla y volvía a vomitar, entonces vomitaba la toalla. Y ahorita ya las lavé todas, las tengo tendiditas porque madrugué a eso. Vean, allá las tengo tendidas las toallas. Y aparte que tenía unas sucias por ahí. Y ahorita se están tallando las colchas, amigas, y las voy a estar tendiendo. Allá tengo la amarillita, que esa la voy a estar dejando al final. Quiero quitar el cubre de la cama. Primera vez que lo voy a estar lavando porque siento que huele a vómito y anda mucha mosquilla por ahí, amigas. Entonces, pues sí, acompáñenme a terminar los pendientes que quedaron ayer, que ya no los terminé de hacer. Y pues espero me puedan acompañar. Ahorita se está bañando y anda bien a gusto bañándose. Bien, bien a gusto anda bañándose. Y pues le estoy limpiando la alberca, como les digo, porque hay mucho, mucho como mayatito. Y sí quiero cuidar como que el agua para no estarla tirando y cambiando a cada rato. En la noche le echo un chorrito de cloro para que no se me vaya a hacer, pues, toda en la moza. Pues de todos modos se ensucia, amigas. Así que vamos a estarla limpiando. Vean, vamos a estarla limpiando para que se pueda bañar a gusto Mía. Y amigas, pues aquí andamos, ya es tardecito, la verdad me entretuve muchísimo limpiando el cuarto, lavando el cubre, las cobijas y limpiando el cuarto. Lo van a ver en un video muy pequeño, pero ya limpié toda mi casa también. Ahorita lo que voy a estar haciendo es limpiar el refri y vamos a guardar pues lo que estuvimos comprando en la despensa. Ayer no les mostré lo que estuve comprando, algunas cosas ya están en el refri, otras están en el área de lavado porque lo estuve necesitando, como es el Suavitel y el Pinol. Pero todo lo demás está aquí. En sí no compré mucha despensa, amigas, compré nada más lo que, pues lo indispensable. Así que vamos a acomodar ahorita para lavar la estufa y listo, amigas. Esta es toda la limpieza que voy a hacer el día de ahora, porque aunque no lo crean hice mucha y lo van a estar viendo pues en otro videito chiquitito. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, amigas, estuve comprando ajos porque como pueden ver mi frasco ya quedan muy poquitos, así que los voy a poner en agua para poderlos pelar más a gusto y quitarle pues la cáscara sin ningún problema y ya de ahí pues guardarlos en el refri. Y bueno, amigas, ya saben que cuando yo limpio o lavo mi refri, empiezo a sacar todo lo que yo tengo en el refri para ver que sí, que no, que tengo, que se queda, que se va, y volverlo a reorganizar para así que pues que se vea más bonito todas las cosas que estuvimos comprando, aunque no llene el refri, ¿verdad? Pero pues ya se ve diferente cuando uno acomoda las cositas y limpia pues lo que son los accesorios que trae el refri.
En esta ocasión fue una limpieza porque realmente no estaba tan sucio mi refri, chicas. Uno sabe cuando realmente el refri requiere lavada profunda o simplemente una limpieza. Y pues bueno, en esta ocasión era una limpieza porque no estaba tan chorreado, no estaba tan sucio y no estaba como que tan desordenado. Yo al momento de limpiar mi refri lo que utilizo es un trapito de microfibra y agua con vinagre, mitad y mitad, y con eso estoy lavando mi trapito y lo estoy mojando un poquito con esa mezcla y voy limpiando lo que es mi refri. Y bueno, amiga, la limpiecita por fuera no puede faltar. Esta se la doy casi diario porque diario pues uno le pone las manos aquí y se marcan, entonces pues sí. Pero de todos modos voy a limpiarlo por fuera de rápido también con el trapito pues ya limpio. Y ya por último voy a dejar mis mesones bien limpiecitos, amigas, porque pues ya no los voy a necesitar, ya no voy a estar aquí cocinando ni ocupándolos, así que voy a dejar todo limpio por aquí para de aquí estarme pasando pues a tallar lo que es la estufa, que ya es lo último que queda. Primero voy a rociar ese desengrasante en toda la estufa y también en la parte del pretil. Y siempre lo dejo actuar unos minutos y ya después comienzo a tallar y a remover todo con los trapitos de microfibra que tengo por aquí, que son exclusivamente para aquí, para la cocina. Thank you.
Y bueno, ya por último, como pudieron ver, barrí la cocina y ahorita voy a empezar a sacar las basuras porque aquí donde yo vivo pasa todos los días la basura, pero muy muy temprano, a las 6 de la mañana, entonces yo a esa hora estoy todavía dormida, así que prefiero sacarlas ahorita en la noche. Y pues tengo unos cestos de fierro grandes que pues no alcanzan los perritos a tirármela. Y pues también cierro mis ventanas, puertas y busco ropita para así meterme a bañar y a descansar, amigas. Me ganó el baño Alison, así que me voy a esperar a que se bañe ella y ya ahorita me voy a meter a bañar yo porque ya es tarde, amigas, ya van a ser las 12 de la noche. Mi esposo aún no llega, sigue trabajando, salió de guardia, pues ni modo, cuando hay trabajo pues hay que trabajar. Y pues yo este video hasta aquí se los voy a estar dejando, espero que les haya gustado muchísimo, gracias por haberme acompañado pues una vez más y nos estamos viendo en un próximo video, amigas, cuídense mucho y que Dios me las bendiga enormemente. Bye.